¿Cómo está? Bienvenida. ¿Sabe que nosotros contentos de que esté acá dos caras? Por descarado, ¿por qué? ¿Y por qué me andas coqueteando? Oye, por cariñito. Porque... El confianzudito es, ¿ve? ¿Ve lo que tenemos que aguantar? No, está bien, porque así también se le va a dar. ¡Oh! No. Por este lado estamos todos en son de paz, ¿no es cierto? Ángel eres, ¿no? Son de paz. A ver, bueno, primero quiero que se presente Piqui Gamarra. No vino hoy día. Él es el que lee deportes. Ese es un doncito de 65 años. Hoy no vino. 65 años y se ha atrevido a desafiarnos, ¿no? Mucho peor les va a ir por mentirosos. Sí. No está mintiendo. Así como se han atrevido a desafiarnos, han debido tener. ¿Qué está haciendo? Espera un ratito. Perdón, pensé que era pelea. ¿Por qué se está sacando todo? Espera. Ah, ya era hora. Ah. No. Perdón, es que. No. Ya yo voy a hacer. Primero. Cállate, metiste. Espera, no van a pelear acá. Así no. No. Vamos a invitar a su show. Vamos a ir a un cuadrilátero. Lo vamos a hacer legal. Para mí, donde sea. Cuadrilátero, el piso, las gradas. Mejor si estamos en un tercer piso. Yo soy su amiga, ¿verdad? No. Miren, les vamos a invitar un cafecito, un tecito para que estén ustedes felices y tratadas como reinas. Hagan la invitación a su show. ¿Dónde van a estar las reinas? Este sábado 13 y el domingo 14 estamos en Quillacollo. ¿Dónde van a estar este sábado? Les esperamos a todos los amantes de la lucha libre. Vengan a ver lo que es la verdad. Bienvenidos, Ronald Arnés, ¿cómo está? Muy bien. Ronald Arnés, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Dónde van a estar las cholitas luchadoras? Las cholitas van a estar el día de mañana, sábado, en el Coliseo Alemán Santa María, desde las 18:30, y el día domingo en el Max Fernández desde las 13:30. Ay, muy bien. Bueno, eso sí es que llegan a estar enteras después de la pelea que van a tener con Ronald. Esperemos que... Creo que Ronald perdió un poco la memoria. A mí me... Yo oí a Piti decir que hoy día era día de los huevos. A ver, ¿cuántos huevos vivos hay? No, pero para comer, pues te puedo preparar un revueltito de huevo, tortilla de huevo, lo que quieras. Ya, a ver, yo quiero ver que me lo prepare un huevo revuelto. Ya. Yo te lo preparo. No, mejor hagamos una cosa. No, Piqui, yo le quiero hacer preparar el huevo. ¿Cómo? Porque no le he dado la respuesta del desafío que me ha mandado. ¿Cuál es la respuesta? Era desafío de cocina. Era desafío para cocinar. Era para cocinar. Para cocinar, era desafío para cocinar. ¡Vaya ahí! ¡Vamos! ¡Vení, vamos a reventarle los! ¡No! ¡Para! ¡Tiempo! ¡Para! No, todavía, para, compañera. Todo esto y mucho más lo van a ver el día de mañana acá en Cochabamba, en el Coliseo. ¿Qué Coliseo es? Alemán Santa María. Alemán Santa María de Cochabamba. Y muchas locuras más de Jennifer Dos Caras. Me encanta estar en este canal. Los esperamos a todos, a no olvidarse, niños, todos los esperamos, familia entera. ¡Ay, no! ¡Alejandro! No, siéntense, ven. Tomen asiento. Siéntanse cómodas. ¡Qué respetuosas nuestras compañeras! Gracias. Siéntase cómoda. Muchísimas gracias. Siéntase cómoda. No, eso se hace en el cuadrilátero. Y lo vamos a demostrar y a cumplir para todo el público. ¿Sí o no, Ronald? Vas a estar en el cuadrilátero. Sí, pero tranquila. Ahorita no empezó la feria. ¡Oye, Piqui, cuidado!
si le cae la... No, siéntense. No, no me iba a caer. Producción, ¿dónde está el café, el desayuno para las reinas, para nuestras invitadas especiales? Tranquilas, ustedes, tranquilas. ¿Saben qué? Tranquilas. Ustedes han llegado a querer intimidarnos. Sí, lo han logrado. Anda nomás. ¿Cómo que lo han logrado? Un regalito. Es de ellas. Regalito. Ahora sí, queremos decirles a ustedes de que nos vamos a ver en el cuadrilátero. Vamos a vernos. Para, para. Nada más. ¡Sí! ¡Oh! Tranquilos. Eso no se toca. Sí. Eso no se toca. ¡Sentas! Es mi sombrero. ¿Estás bien? ¿Estás bien? No se pierdan el gran reto de la señorita luchadora que ya nos hace falta en la paz. Vamos a esperarles en el cuadrilátero y a toda la gente hermosa los estamos esperando en el Coliseo. Oigan, a así, no olvidarse. Y así de elegantes pelean. Perdón, estoy molesta. ¿Por qué? Nadie ajá, puede mellar, dañar la auténtica ropa de la chola boliviana. Menos botar al piso el sombrero. Y recibiste esto, tú me decís. Bueno, en minutos nada más se viene la gran pelea. ¿Hay algo que quiere decir, Piquín? Han lesionado a mi amigo. ¿Será que alguien puede ayudarlo a recuperarse? ¿Algún masaje, tal vez? ¿Denis? No. Denis, el masaje. Usted, Denis, ¿no? Por favor. ¿No? A ver, ya. No se... Bueno, voy a invitar a una de las promotoras. Denis, por acá. Para hacernos llegar acá a Cochabamba. Uh-huh. Y invitarles a todos, ¿no? Aquellos que deseen trabajar con nosotros. Ayudamos en eventos sociales para recuperar fondos, diferentes Denis, educativas. Por favor, Denis, ayuda. ¿Dónde necesitas el masaje? La señora Denis. Que les va a dar el día del huevo tengan que gracias darme. En el, a ver, ya está en la invitación. Ya está, Denis. No le dé el masaje, Denis. ¿Por qué le da el masaje? ¡Oh! ¡Oh! ¡De